Señoras y señores, bienvenidos a un miércoles más. Sí, eso significa que llega Cocolocho Payaso en The Late Show el día de hoy con un invitadazo, sí, del ámbito infantil. ¿Quién es? Beto. Y para conducir este programa queda Cocolocho Payaso. Gracias, Pepiño. Oye, toda la gente que me está viendo, muy buenas tardes, tardes, noches. Oiga, aquí estoy. Oye, ¿cómo está la onda? Estoy leyendo un libro porque le ando tirando la onda del tiburón, del shark. Y estaba viendo pues algunos, ay, mira, hasta la baba se me cae, estaba viendo algunos proyectos. Ajá. Muy padre todo esto, Pepe. Cuéntame, cuéntame. Pero no encuentro nada, güey. A ver. Aquí hay un chiste, mira. ¿De qué en las películas, traes? Y los americanos vienen siempre los japoneses. Vaya. Mira, que es que aquí está. ¿De qué es el libro que estás leyendo? Pues me lo prestaron que para emprendedor y poner mi negocio. Y mira, mira, pues si ese libro es de recetas, payaso. Con razón, güey. Dice, invierta 100 gramos de azúcar glass. En dado caso de no tener, usa azúcar morena. Con razón, güey. ¿Cómo estamos, payasos? Bienvenidos en esta tarde, miércoles. Ya saben que los miércoles... Ya me chocando el vato de la cámara. Los miércoles es de Pogama. Ahora sí, la vamos a pasar bien. Ya lo dijiste, gordo. Mira, el libro que me prestaron. Chistes pícaros. Chistes pícaros de un señor bastante triste. Que se ve muy triste. Muy triste que se ve. Oye, sí, el día de hoy, mi querido Pepiño, sí, vamos a tener de invitado, ya lo acabas de comentar, a Beto. Además, hay una sorpresa que también le vamos a presentar con unos invitados que ahorita les voy a decir de quién se trata. Okay. Hoy es miércoles. Hoy, nuestro invitado trae, pues vamos a cotorrear, pues hace, ¿cuánta gente no lo llegó a ver, Pepe? No, muchísima gente. ¿Cuánta gente no lo vio hace ya, desde el 95, estaba en la primaria? Yo lo veía también. Oye, pero te fijas, ¿cómo en ese entonces, Pepe? Y a la gente que nos está viendo, todos los chiquitillos y chiquitillas, que es como normalmente así les habla Beto, de que veíamos, nos despertábamos y veíamos el programa. Abre los ojos. Sí, ¿verdad? Veíamos el programa, nos la pasábamos bien. Era otra forma de levantarse en las mañanas. Ahora te levantas en las mañanas y que asaltaron a alguien, que chocó un camión. Pura mala noticia, payaso. Que se encontraron a la Virgen, que vendiendo piedritas en el río. O sea, muchas cosas bien raras, güey, que pasaban. Sí, y antes era todo bien padre. Antes nos divertíamos viendo diferentes programas infantiles, las caricaturas. Háblame de las caricaturas. Capitán Cavernícola, ¡hijo! Pantera la Pantera Rosa. Rosa. Fíjate, la Pantera Rosa ni hablaba y ahí estabas como idiota viéndolo. Los supersónicos. Y luego en un canal de aquí local, que de hecho donde sale Beto, ponían videos gruperos. ¿Dónde salía? Sí, salía, pues ya no sale. Entonces, que ahora ya no pasan ese programa y veían muchas cosas. Pero ha cambiado mucho la onda infantil, la onda de que los huercos se divierten. Antes nos divertíamos con sketches, con caricaturas, con el mismo Chabelo que en paz descanse. No, cállate. No me lo mates, todavía vive. En la televisión ya está más que muerto. No. Entonces, ese tipo, ¿por qué no hace YouTube? Debería hacerlo, le funcionaría, ¿no? Entonces, debería. El día de hoy, a todos los que están viendo este programa, comparta, comente, quédese con nosotros, todos los que están ahí en familia, que comentaban, va a estar Beto, salúdamelo. Ya ves que Beto canta, baila, le hace travesuras a Beli. Actúa, tumba de toro, Beli también. De toro, y luego se pierde siempre. Hoy le voy a regalar un GPS a Beto para que no se le pierda. Entonces, sin más ni más, vamos a darle la bienvenida en The Late Show en este miércoles a Beto. ¡Bravo! A ver, alto. ¿Por qué me pones esa canción? Pues esa es tu rola, ¿no, Beto? No, ¿cuál que esa es mi rola? Ni nada, esa es del grupo. ¿Cuál cantas tú? No, yo soy Cabecita de Melón. Rápido, Gibi. A ver, otra vez, como se ve. Entonces, le decía, estaba leyendo, pásame el libro, rápido. El libro, rápido. El libro otra vez, porque Beto ya se enojó. Desapareció. Entonces, las recetas, güey. Ajá, y entonces... Las caricaturas, bien padres. La gente ya no va al arquitecto porque está... No, eso no. No, cállate. No. Entonces, ya la tienes tú, Gibi, rápido. Ahí está. ¡Con nosotros, Beto! ¿Dónde vas? Mira nomás. Susana, distancia, por favor. Hágase para allá. Oye, Beto, muchísimas gracias por haber venido a Pogama. Déjame decirte que soy tu fan. Ah, ¿en serio? Te veía desde... Oye, por cierto, ¿cuántos años tienes, Beto? ¿Yo? Yo tengo 7 años.
Te sigues viendo igual después de 25, desde el 95. ¿Verdad que sí? Lástima que no puedo decir lo mismo de ti. Ah. La vida te está tratando no. muy mal. Fíjate. Y con la pandemia no nomás me trató mal. Tengo deuda, ya me van a quitar el carro, güey. No es broma. No, eso te veas. Ay, no, qué bárbaro. Oye, Beto, pásale, pasó? Pásale. Estás en tu casa, ah, pásale. Toma gracias, asiento. Gracias, gracias. Toma asiento. A ver, con permiso, ¿qué? Siéntate bien, ¿eh? Aquí yo me voy a sentar. Bueno, yo decido dónde sentarme. Está bien, ahí quédate. Ya, ya me desacomodo las camas. No hay bronca, al cabo aquí. Oye, Beto. Mande. Bienvenido a Pogama. Dime, por favor, de entrada, ¿cómo te ha tratado esta onda de la pandemia? No estás yendo a la escuela, ¿va? Todo es virtual. Sí, todo es virtual. La verdad, pues, me estoy, ahí acomodando a esta situación, adaptando. Ajá. No es fácil para un niño. Porque mira, para empezar, a mí me gustaba andar en la calle. Claro. Andar en mi bicicleta, que con mis amigos, que el fútbol, que no sé qué. Y ahora no puedo hacer eso, solamente dentro de mi casa y pues con mis amigos que ahí están conmigo, pero con su sana distancia. Oye, Beto, no te vas a caer. Yo no me fiaba mucho de la mesa. Bueno. Es reciclar a la mesa, Beto. Yo que tú, bueno, y quédate. Oye, Beto, entonces, sí está muy complicado. ¿Qué extrañas más de la escuela, Beto? O sea, que las maestras, a las amiguitas, amiguitos. A todas mis rorritas chiquillas preciosas. ¡Tienes rorra! ¡Claro! ¿Y de calificaciones cómo andamos? De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de otro tema, por ¿Cuántas, favor. ¿Cuántas rorras, digo rorras, cuántas novias Beto tiene? O sea, ¿has tenido? Uy, no, hombre, no voy a acabar. Pero la oficial, ajá, es Kelly. ¿En mi serio? Gringuita, chiquita, hermosa, preciosa. ¿No traes una foto de Kelly? ¿Para qué? Pues para verla. ¿No? Un Paco, algo que... ¿Para qué? No. Oye, ¿quieres algo de tomar, Beto? Por favor, atiéndeme bien. ¿Qué quieres? Porque ya vi que traes sed. No te da nada, Beli. ¿Por qué no está Beli? Saludos a Beli. Beli. Seguro nos está viendo. Saludos a Beli, a Miguelito. ¿Quién más? A Kelly. Miguelita, Kelly, a Perrón. El conejo. Oye, por si es a Perrón, que iba a venir a Pogama y se rajó. Dijo que tenía un show en México. Es que Perrón es no, ese es otro, ese es el perro Guarumo. Ah, ¿no es el mismo perro? Perdón, es que lo que pasa es que... Ese no quiso venir. Iba a venir. Mira, no estás para... Tú sabes, ¿qué? Lo Beto, pero... Ahí vamos a invitar al perro Guarumo. No, dijo que sí. Y la madre se... rajó. ¿En serio? Y luego nos dijo, buen show en México. Y andaba a comer carne asada ese día. Oye, ¿sí, en serio? Oye, ¿qué te ofrezco? Pues una agüita. También tengo chupelupe, ¿no le entres el chupelupe? Agua. Agüita. ¿Qué bárbaro? ¿No escuchas o qué? No, pero a lo mejor, mira, que ¿te la abro o así mero? No, pues ahí sí, todo el servicio completo. ¿Cómo no? No, ¿y qué me vas a dar de postre o qué? Aquí no hay nada que comer. Sí, ¿cómo no? Va llegando este vato, no le dio dónde tragar, ¿va? Oye, ¿qué quieres? ¿Dónde? No se queda ciego el que está... ¿Qué? Oye, ¿qué quieres? ¿Qué se te antoja más, Beto? A mí se me antoja una fruta. No tenemos fruta. ¿Cómo que no tienes fruta? No tenemos fruta porque está... Bueno, ¿sabes qué? Me retiro de aquí porque aquí no me estás atendiendo como debe. ¡Beto! ¡No te vayas, Beto! ¡Adiós! ¡Ahí nos vemos! ¡Tráiganle una fruta a Beto, por favor! Beto, espérame, hasta se me cayó el micro y ya no me escucha. Ya no se escucha nada. ¡Ay! No. No, pues es que no pones atención. A ver, déjame, no sé si me estoy escuchando, más que no. A ver. A ver, mientras... ¿A ver a qué horas? No tengo tu tiempo, ¿eh? No, cálmate, Beto, cálmate. Ya me voy a pasar mis caricaturas y yo necesito hacer ahí todo. Ahí está, ahí ya me escuché, perdón, es que se me cayó. Oye, Beto, entonces, bueno, no tengo futa. Ay, futas no son las que se ponen aquí a la vuelta. No, cállate. Te perdí una gelatina, ¿qué es eso? Gelatina. ¿Sí? Mira. A ver. Ah, ¿cómo friega este melón? Digo, este... Es más, tráeme un pastelito, un pie. Oye, te invité al programa, ¿no a cenar? ¿Por eso? Cada vez que yo voy a un programa, me atienden muy bien. Me tienen toda la fruta que puede existir. A ver, Beto, pasteles y todo. ¿Y tú? ¿Qué me vas a dar? ¿Unas papitas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos en el tutu y en Facebook, no tenemos presupuesto. ¿Ves? La mesa tiene un hoyo, esta mesa era de una cabina. Mira, aquí va la computadora. ¿Sabes qué? Mejor ya me voy a TV Azteca. Ahí nos vemos. No, tan igual, no creas que las cosas cambian, Beto. Tan igual. Ay, no ves a la Morocha y a todos los que salen ahí. ¿Por qué crees que se fue Cano al 28? Con mi amiga la Morocha no te metas. ¿Por qué crees que Cano se fue al 28? Oye, Beto. ¿Qué pasó? Bueno, entonces... Sí, te la estás viendo difícil. ¿Qué actividades haces en casa? Para que todos los niños que nos estén viendo. En casa y desde YouTube, recuerda, ¿eh? Oye, sí, es cierto, Beto. Oye, ¿de dónde se escucha esa voz o qué? Ay, Pepe Reyes, es tu conciencia. Beto. Oye, Beto, ¿ya compartiste la publicación? Ah, todavía te tengo que
Todavía que vengo aquí a levantarte el rating. No, ¿quieres no, que te pero... compartan? Te vamos a invitar a un evento, deja que se relaje la cosa y te vamos a invitar a un evento. Ay, un evento. En diciembre ibas a venir, pero dijeron que no. Me quieres invitar, pero para que vaya toda la gente a verte. Sí, pues. Pero mira, ni van a ir a verte a ti, me van a ir a ver a mí. Claro, porque tú eres la estrella, Beto. Tú eres la estrella. Oye, mira. ¿Qué? Oye, ¿ya compartiste o no? Que no. Qué infeliz. Mi celular tengo. Oye, déjame, lo voy a compartir yo. Compártanlo para que también la gente que nos está viendo a través de YouTube, en su pantalla, acuérdense, en la Smart TV, nos encuentran como _digital_MX. Acá. Oye, arriba, Beto. Acá arriba, Beto. ¿Dónde Beto? Arriba. Acá. ¿Dónde? Que no te veo. Acá. Solamente veo la luz. No la veas, Beto. Beto, no la veas. Oye, Beto. ¿Qué? Dime. Dice que tienen muchos fans de un tiempo para acá que empezaron a hacerse famosos cuando ya nadie los contrataba en las fiestas y las piñatas. A ver. No, ve. Déjame te aclaro algo. Yo siempre he tenido fans y siempre he tenido trabajo. Sí, no, ya sé, pero ahorita te expandiste. No, porque a ti te vaya mal, significa que a mí también me va a ir igual. Ya te expandiste, Beto. Sé que vas hasta Sudamérica y vas a ir a Argentina, pero se calmó esta onda. Dime, ¿cómo se comporta la gente de otras partes de la República? Porque te he visto en Tampico, en la Ciudad de México, en Acapulco, en todos lados andas. En Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Tienes papeles para ir a Estados Unidos? ¡Claro! ¿Y a dónde fuiste a Estados Unidos? ¿A qué parte? Pues ¿Se me hizo a McAllen? ¿Hasta aquí? Fui a McAllen y fui a San Antonio y próximamente voy a ir a Los Ángeles. ¡Ah! ¿Qué onda? Y tú no sales ni de aquí a la esquina. Lo más que hemos ido de lejos nosotros... Bueno, no, claro, salimos, vamos a ir la otra semana, está bien, no, Beto. Oye, pero platícame, ¿cómo se comporta la gente? ¿Cómo es la gente? Porque es diferente el público, tanto la de aquí como la de allá. Pues la verdad, la gente es igual. Para mí es igual porque realmente desde que entramos, escucha la canción, empezamos a hacer el show, la gente está... ¡Ah! ¡Beto, Beto, Beto! ¡Ra, ra, ra! ¡El más guapo, el más pompudo, el más chulo! ¿En serio? Y yo, ya lo sabía. ¿Eh? Oye, entonces la gente se emociona al verme. No necesito nada. De nada. Oye, ¿ya le quitaste todo el crédito a Miguelito? ¿Cómo es Miguelito? ¿Quién contigo? ¿Quién es Miguelito? Pues el que anda contigo. ¿De hace cuánto son amigos tú y Miguelito? No, hombre. Miguelito y yo somos amigos desde que desde que usamos pañal. No, pues sí. Claro que Miguelito, pues, es un niño. Mira, te voy a decir algo en secreto. Sí, a ver. Acá, ven, hazte para acá. Sí. Es que Miguelito está un poquito mencito. No. Sí, en verdad. Pero es que a lo mejor no está mencito, lo que pasa es que a lo mejor es más tímido. Nah, ¿cuál tímido? Ni que nada. Mira, tú le dices algo y se queda así como que... Sí, sí. En grillo, en grillo. Se le va el avión, pero así es su carácter. Tú eres más pícaro, güey. Oye, digo, tú, oye, es que siempre lo tengo que defender yo. Oye, pero a ver, dime algo. Mande. Cuando te robaron hace mucho tiempo, ¿te acuerdas que te robaron? Achis, ¿a poco me robó? ¡Ah, sí, cierto! ¿Te acuerdas? Es que como yo no tengo tanta memoria, no me acuerdo. Pero apareciste. Sí. O sea, viene mi comentario por lo siguiente, Beto. A ver. Que decirle a todos los niños que ahorita están en casa, que se queden en casa, que traten de cuidarse, de no andar mucho en la calle, porque de pronto los papás se confían, Beto. Los papás andan en el trabajo, en el home office, y de pronto hay situaciones complicadas. Sí, así como Beli que me dejó en el carro. Exacto. Deja tú, le iban a robar el carro, pero yo fui ahí. Pues es que te quedaste dormido, estabas dormido. Y nadie te preocupó por mí. No llores. Yo soy un niño inocente. Oye, no llores, Beto, no llores. Entonces, pues... ¿Y qué carro le robaron? ¿Te acuerdas? ¿Era un Spirit, no, Beto? ¡Hombre! ¡Un Shadow, no era un Shadow! ¡Era un Zuru! ¡O un Bochito! ¡Ya ni me acuerdo! Porque fue hace mucho tiempo. Oye, dime algo, Beto. Estoy viendo por acá todo público que está comentando todas las cosas. Mira, gente dice, Beto, pórtate bien. Ah, sí, un saludo a toda esa gente. Sí me porto bien, ahorita sí me estoy portando bien. Aunque no lo crean, con esta pandemia ya me estoy portando bien. ¿De cuánta calificación andamos hablando, Beto? ¿Cómo andas en calificaciones? Mira, ¿de cuántos años estamos hablando tú? De 8 años, cuarto de primaria. ¿En serio? Sí. Ah, no, pues sí, qué bárbaro. No, tú, ¿qué? ¿Cómo andas de calificación? ¿Cómo, 10, 8, 7? ¿Qué onda? Pues de 7, 8. Ahí la pasas, la libras. Sí, de panzazo. Oye, mira, dicen... ¿Por qué siempre te pierdes? Trata bien a Beto y dale su fruta, si no, se va a ir. A ver, ahorita. Dicen por acá, saludos de Alejo para Beto. Míralo, allá está sentado. Acá estoy, mírame acá. Está difícil verlo porque está medio chovy. ¡Compadito,
Sí. No, sí está chovi, está claro. Gordo. Déjalo sí. En paz. Pero sí está gordito. ¿Entonces me vas a traer mi fruta? Ah, ¿cómo estás jorobando, Beto? Ya te dije que es un programa de bajo presupuesto. La fruta no te cuesta nada. Aquí sí cuesta, güey, la fruta. Ah, pero si tienes para tu refresco. Ese fue gratis, porque aquí teníamos una posada. Por cierto, te íbamos a regalar algo, pero ya se acabaron las licuadoras. ¿Y yo para qué quiero licuadoras? Es que todos los invitados que venían, porque ya han venido muchos invitados. Ajá. ¿Conoces a Sidabu? No. Bueno, es un cholo que canta rap. No le regalamos nada, va, Pepe. No. ¿Juanita Bipolar? No, tampoco. Tampoco, a ella le regalamos una licuadora. Ah. ¿El chulo, el comediante el chulo? No, pues menos. También a él le regalamos algo. ¿Alan Saldaña? No, tampoco lo conozco. ¿Se está peleando con la mujer y los hijos? A ver, permíteme tantito, ¿son famosos? Claro, aquí localmente. A ver, si fueran famosos yo los hubiera conocido. Pero no. Mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar de tema. Pregúntame otras cosas. Vine a divertirme, okay. Me estás aburriendo. Otras cosas, ahí te va, por acá. Dime, por favor, ¿por qué siempre te pierdes? ¿Yo? Sí. ¿Yo nunca me pierdo? Todas las rutinas de Beli. Beto se pierde en Nueva York. Beto se pierde en México. No, Beli es la que se aleja de mí y hace que como si yo me hubiera perdido. Oye, pero ella es la que se va y se pierde en las tiendas o está con el celular con las amigas o está dormida y se olvida dónde está Beto, el más guapo. Eso sí, pero dime algo. A ver, de todos los con los que te llevas del gremio infantil, ¿quién es tu mejor amigo, Beto? ¿Mi mejor amigo? ¿Con quién te llevas bien? ¿Con Globito, Lázaro Salazar, el nuevo Pipo? Porque ya ves que ha habido tantos Pipos. No, hombre, la verdad no. ¿No te llevas con nadie? No, mi mejor amigo es Miguelito nada más. Soy fiel a mi amigo Miguelito. Pues sí, como te aprovechas de él. Es que es el que me hace las tareas. Te digo que te aproveches de él, no seas infeliz con el pobre Miguelito. No, ¿cómo que me aprovecho? Si yo lo ayudo, mira, yo lo defiendo de todos y entonces a cambio... Un día Miguelito se va a revelar y vas a ver, te va a dejar de hablar. Te va a dejar de hablar. Primero te va a revelar Pepo. Hoy sí estoy Pepo. ¿Dónde está Pepo? El grupo. ¿Para qué lo quieres? A ver, ¿dónde vive todo el grupo? Yo tengo esa duda, a ver, porque ya son demasiado, me decían que son como 12 integrantes. Ya somos 16. ¿16? Sí, oye, 15. Pero la piñeta las cuelan en 2,500, ¿cuánto le toca a cada mono? De eso no se habla. O sea, porque 16 monos. Ya somos. O sea, a ver, eres tú, Pepo, sí, Miguelito, Miguelita, Kelly, el perro Garumo. Digo, no, ¿cómo se llama? Perrón. Son 6, a ver, faltan 10. El pollo. El conejo malapata, el ratón. O sea, puro animal madreado, digo, puro fregado animal. No. Conejo malapata, el conejo qué. ¿El ratón? Siete. ¿Ratón? A ver, ya me revolviste. Van ocho. Mira, soy yo. Sí. Miguelito, Miguelita, Kelly, Perrón, el gorupo. ¿El gorupo? ¿Así? ¿El gorupo? Es Pepo. ¿Qué es eso? Pues es mi hermanito, así le digo de cariño. Ok, échale. ¿Quién más? El gorupo. El pollo, el ratón, el monstruo, la bruja, el conejo malapata, el gorila, el payaso, el tiburón y... ¡Ay, Tiburcio, discúlpame! ¿Tiburcio? ¡Que se me olvida! Y Mariano el Marciano, que es el nuevo. Mariano el Marciano. ¿Quién te falta? ¿El chupacabras? ¿Un exgobernador? O sea... ¡No seas envidioso! No soy envidioso. ¿Por qué envidioso? Porque mira, ya abarcaste todas las cosas raras. La mujer lagarto te falta. No, la no, niña no, águila. Para tener todas las cosas raras, faltarías tú. ¡Me falto yo! ¡Cálmate, Beto! ¡Cálmate, Beto! Burro. Te estás pasando de lanza, ¿eh? ¿Qué? Por eso te corrieron del 12, ahora se... ¡No! ¡A mí nadie me corrió! Yo me salí. Por eso y mira, ay, y andan detrás de mí. ¡Ah! Pero no. Para el 64 a lo mejor. ¿Te existe el canal? No, tampoco. No se peleen, mamá está mala. ¿A poco todavía existe la tele local? Ah. Porque yo nada más conozco YouTube, Netflix. Ahí está el dinero, ahí está el billete en el YouTube y en el Netflix y todo eso. Pues ahí sí. Oye, mira, ya está mucha gente reportando ese evento. Si alguien le quiere hacer una pregunta al cabeza de melón, ¿por qué dicen cabeza de melón? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿No ves mi cabecita hermosa? Pregunta, Beto, pregunta y te lo pregunto como cuate en morro. A ver. ¿Cómo harás para dormir, güey? Sí, ¿cómo? Pues así, mira, me tapo los ojos y luego le hago así. O sea, y cuando te volteas, nomás es con los ojos rojos, porque a lo mejor
¿Ya dejas de tocarte los ojos? No, porque soy una botarga. Ah. Oye, entonces, ¿así te jeteas? Sí. Oye, yo te tengo una pregunta. Otro día, yo soy el que estoy preguntando las cosas. ¿Ah? ¿Así? No, para irme. No, si te quieres ir adelante. Ah, bueno, con permiso, ya sálganse todo de la transmisión. Ay, no. No seas infeliz, Beto, tengo 144 views. Ay, no. No compartiste, Beto. A ver, mi productor Puyol, por favor, ¿puedes compartir? ¿Estás igual? ¿Eres tan amable? Estás igual que en Cidago, te la bañas. Compartes ya al final del programa. Pues mejor no compartas, güey. Nada más que también. Bueno, ¿ya te puedo hacer una pregunta? Échale. ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¿En qué? ¿En redes sociales? Tú dime. ¿En YouTube? En YouTube. No tengo canal de YouTube, pero tenemos... ¿Tenemos el de casa? Tenemos 700 mil. ¿Ah, sí? Sí, casi el millón. ¿Sabes cuántos tengo yo? ¿Cuántos? 4 millones. ¡Ah! Oye, pero cuenta verificada y todo, ¿ah? Todo, ¿eh? Sí. Oye, platícame siempre qué onda. ¿Cuánto les iba a tomar Mancini esa vez que les iba...? A ver, de ese tema a mí no me importa hablar. Aparte, yo soy un niño y no me meto sobre esa situación. Está bien, y te voy a decir algo, Beto. Qué bueno que lo chisparon, porque se veía que los quería fregar. O sea, en buena onda, y te lo digo como cuate. Yo lo vi y dije, este güey quiere lana. A ver, en buena onda. Vine a hablar cosas de mí, no de otras cosas. Tú ibas en el paquete. Y no de otras personas, les iban a quitar... que no me interesa saber de ellos. Pero está bien. A ver, ¿a poco yo vengo aquí y te digo, vamos, tú, qué onda con Globito? ¿Te importa? Tú echas preguntas, aquí no hay bronca. ¿Qué quieres preguntar? A ver, ¿qué onda con Globito? Globito, aquí estaba en la sabrosita y venía sin maquillaje. Y nos estábamos feos, Globito sin maquillaje, pelón y cacarizo. O sea, ¿qué haces? ¡Cállate, payaso! Pues es que así está, güey. Me estoy inventando las cosas. Ah, pero mira, desmaquíllate tú. No, yo estoy todos igual. Todos salen corriendo. Mira, es que ese no es mi maquillaje, así soy. Ay. Es original, Beto. Soy. Mira, no se cae. Así cae. A ver, ven. Oye, Beto, ¿ven? Entonces... A ver, yo quiero checar, ven. No, mira. Ven. A ver. No. A ver, no, siéntate, no pasa nada, no. Siéntate, que es tuya. Ya, si siéntate. Es tuya, no se va a caer. No. Alberto, siéntate, por favor. A ver, ¿cuál Alberto? ¿Cómo? ¿Beto de qué es? ¿De Roberto? Soy Beto, no Alberto. A ver, ahora siéntate tú. Ahora le vas. Aquí más. Está la tarjeta. Ándale, el entrevistado salió. Pregúntame, Beto, yo no tengo pelos en la lengua. Pregúntame si alguien me quiso transear lana a un canal de YouTube, yo contesto, güey. ¿Cómo me dijiste? Digo, Beto, yo contesto. Con respeto, mira, por favor. Me había visto qué diferente me veo acá de este lado, Mira, qué guapo estoy. ¿Ya te viste, Beto? ¿Qué? Sí, pues está bien guapo. Ya te estoy levantando el rating, ¿verdad? Oye, Beto, ándale, pregúntame lo que quieras. Ándale, dime. A ver, ¿qué quiero saber? Bueno, ¿a ti te han hecho fraude? ¿A qué te refieres con fraude? ¿Te han robado? Sí. A ver, cuéntame quién. Fíjate que una vez, había un vato que nos manejaba las redes sociales. Y un día dijo, se las vamos a quitar. ¿Registró personaje? ¿En serio? O sea, mi nombre, Cocolocho, lo registró. ¡Ay, no! En la Asociación Autoral de Autores y esa madre, Aymer. ¡No, hombre, qué va! Pero se la presionó porque, pues, no podía. Ah, bueno, otra pregunta. Échale. ¿Con quién eras conductor en la mañana? Uy, pues han pasado muchos, Beto. Estuvo el Mosto, estuvo Sony y todos ya se fueron. ¿Todos se fueron o a todos los corriste? Los corrí, honestamente los corrí. O sea, los corrí porque, no, pues nomás no. Uno llegaba bien tarde. ¿Y Anacea? También la corrimos. Fíjate que no, con ella no. Con ella aquí... ¿Qué le hiciste? Cuéntame, espérame. ¿Qué le hiciste? A ella la ayudamos. ¿Por qué crees que le echó el ojo el telediario y se la llevó? O sea, ¿quién la...? Andaba de reportera en Azteca, ¿quién la veía? Ahí la mandaban a solearse, a hacer reportajes en la calle. La querías transear con los audífonos. Ese fue Rodas. ¿Para qué te haces? Ese fue otro compañero. ¡Mano larga es! Oye, espérame, ese fue otro compañero y aquí te voy a decir las cosas. ¿Dónde cómo está? Son. No, ya lo corrieron también por rata. Pero él le apañó un celular. ¿En serio? Sí, no, era clon. Ándale, te digo algo. Si estuviera Beli aquí, ya te hubiera puesto una tacha gorda. ¿Por qué? Te estoy contestando, eso nada malo. No, por todo lo mal que haces. No, todo lo malo. No hago nada malo. Ay, ¿cómo que no? Al contrario, trato de hacer las cosas bien para que Público se divierta. Pues solamente tratas, porque no te sale nada bien. Eso ya es otra cosa. El chiste, Beto, está en tratar. Uh-huh. Y empezar a hacer las cosas. Exactamente. Oye, Beto, pregunta, ¿y esta Beto? Escenografía de mentiras, ¿qué onda? Mira, ¿qué es esto? No lo muevas, se va a caer, güey. Sí, se va a caer. Beto, no le muevas, Beto. Y ni le rasques porque era un banner del Spring Fest. A ver. Ni le muevas. A ver.
Por cierto, saludos a nuestro compadre Carlos Bravo, ¿eh? Sí, Carlos Bravo, fotógrafo. Carlos Bravo fue el que nos regaló la foto. Nos dio de las que tenía ya en la papelera a punto de vaciar, pero nos regaló esa. Voy a hablar con mi productor a ver si te podemos ayudar, porque... Oye, ¿dónde grabas tus cosas? ¿Dónde es tu estudio, Beto? Mi estudio es por degollado. No, el estudio, no que vaya a pasar. No, ah, no, sí, se llama la calle. Se llama la calle. Por degollado está. Es un estudio, mira. Pro. Ah, para que veas. Pero, bueno, pues es que mira, no voy a competir contigo. No porque... como esto que nada más pusiste unas lamparitas y que colgaron unas. Y voltea. Calmado, Beto. Calmado, Beto. Y te voy a decir algo, Beto. Hay producción, qué bárbaro, si así quieres tener gente. Y te voy a decir algo, y no es broma, no, está bien. Yo, no estás diciendo mentiras. Esa silla es de la oficina del patrón. Es donde estás sentado. Así te lo pongo. Esa y hasta es del te patrón. Robaste la silla de tu patrón. No, hombre, qué bárbaro. Prestada, porque él coopera con todo. Oye, Beto. Mande. Vamos a hacer algo, Beto. A todo público que me está viendo, déjame agarrar acá mi teléfono. Saludos a toda la gente que está ahorita viendo. Beto. Y a la gente que está conectada en Facebook, dice por acá Diana Ailín, dice hola Beto, por acá Alexander Lucio, Eco Colocho, dale algo de tomar a Beto, Ángeles Navarro también, y para todos los que están conectados. Comparta y comente, ahorita vamos a tener el ganador de la semana pasada. Ya está aquí, ya está aquí el ganador. Aquí tenemos ganador, Beto, más de una vez a pasarlo. Armando Barrón, ya está de este lado. La semana pasada, Beto, regalamos un modular en un giveaway. Entonces, mira, pásale, mi querido Armando. ¿Cómo estás? Déjame aquí, me acomodo el aplauso para Armando Barrón. Déjame, me acomodo aquí el micro ya. ¡Qué bárbaro! Oye, ya no escucho nada. A ver, ahí está. ¿Y si me oigo, Gibi, o creo que ahí se me atoró aquí todo? Oye, Armando, ¿cómo estás? Todo bien. Salúdame. Oye, aquí una de mis de carnes te va a entregar pues el modular que participaste. ¿De dónde eres, Armando? Por Puerta de Hierro. Bien lejos, nada. Pero es García Yaí. Pues de la perdida salió mejor que el Molcajete. Oh, no, pero eso es lo que se llevó la señora del Molcajete. Hasta Santo, ¿no? Hasta García. Oye, Puerta de Hierro, pero si es Cumbres, mande. Cumbres, a ver. Espérame. ¿Qué fue el regalo? Un modular, pero. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué? Regálale un iPhone o no sé. Te voy a decir algo, mono, tú, melón. A ver, ¿cuál mono ni qué nada? El día que tú tengas tu programa solo y regales cosas... ¿Qué? ¿Este no es mi programa? No es tu programa, yo te invité. Entonces, mi compañero... Yo regalo hasta miles de pesos. ¡No te vayas! ¿Cómo esto? Oye, Beto, le regalamos este modular, míralo, está muy chido porque ya no hay. Y esos ya son, pues son en cierta manera como de colección. ¿Quién sabe qué vaya a tocar ahí, mi querido hermano? Pero ahí está, entonces, Deporte de Hierro. ¿En qué te viniste? ¿Con quién viniste hoy? En el carro, con mi esposa. ¿Dónde tu esposa? ¿Vino? Allá está la señora. Voy. Pues. ¡Ay, Rorita! ¡Chiquita! Tranquilo, tranquilo. ¿Me permites? Tienes 5 años. Con permiso, ahorita. Tranquilo, tranquilo, mi teléfono, Beto. 01800 ¿Qué no tienes? Treviño. Eso es para las contrataciones, Beto. Oye, Armando, pues felicidades. Que lo disfrutes tu modular. Ahí para que nos escuches todos los días, ya sea en tu chambo, en la casa, donde sea. Y gracias por escuchar digital y participar en The Late Show. ¡Felicidades, ¿okay? Armando! ¡Bravo! Gracias. Ya siéntate aquí, órale, ya siéntate ahí, compi, Beto. ¿En serio? No pudiste haber regalado otra cosa. Te estoy diciendo que nos sobró de una posada. Hombre, estás regalando todo lo de las posadas. Pues claro, aquí no hay merma. No. Merma no es cuando dices, no, me no vales. No, cállate. Entonces, aquí no hay merma, Beto. Bueno. O sea, aquí no hay nada, aquí no se desperdicia nada. Mira, pásamelo, están a distancia, por favor. ¿O qué vas a hacer, Puyol? Ya no vas a también a producir aquí, güey. O sea, todo produce Puyol. Para que veas, te traigo hasta productor. Oye, te voy a decir algo, es muy buen productor. Ah, claro. O sea, Puyol, mis respetos. ¿Sabías algo? No te voy a decir. ¿Para qué te no, 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 eres bien chismoso tú. Cuéntalo. No, duérmete. Cuéntame. Duérmete. Duérmete. No. No te voy a... Mira, ya se me... Otra vez. Oye, Beto, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Yo? ¿A qué le tiras tú? A mí se me hace que yo voy a ser futbolista. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? No, ¿le sabes? Claro. Mira, trajimos un balón. Pásenme el balón. Estás oye, viendo ¿qué? Que no tienes producción y todavía pides un balón. Calmado, Beto. Mira, Beto. ¿Qué bueno, a decir? Déjame les digo algo a todos mis fans. Otro día, vamos a pasar con otro invitado.
A mis fans, déjenme les digo que si quieren un saludo mío personalizado o algo de mis amigos o de Beli, pues bien fácil, pueden checarlo en nuestra página que es www.belibeto.tv. No te la sabes, Beto. Apréndete la página. www.belibeto.tv. Gracias también. Belibeto.tv. A la gente que está a través del Facebook, mi querido Beto, piden saludos hasta Chile, ¿eh? Entonces, ay, un saludo hasta Chile. Próximamente ahí estaré. Sí, señor. Oye, Beto, ¿cuánto anda el saludillo? ¿Cuánto anda el saludo? ¿Eh? ¿Cuánto anda el saludo? Que lo chequen en la página, yo no sé. ¿Cuánto anda el saludo? Es que yo no sé. O sea, tan mal les pegó la pandemia que hasta saludos personalizados. Por eso. Oye, pregunta. Pregúntame. Miguelito, Kelly, todo, ¿qué están haciendo ahorita? O sea, ¿ahorita? ¿Dónde viven? ¿En una bodega? ¿Están haciendo actividades, manualidades? Ahorita están con Beli. Han de estar viéndome. Oye, saludos a Beli. Le mando un saludo a Beli y a Beli Treviño que la verdad, muchísimas gracias, porque dijo, les voy a prestar a mi mono preferido, porque ella te quiere mucho. Tú no la quieres porque eres bien mendigo, siempre la tumbas. ¡No seas barbero! No, no soy barbero, pero... ¡No seas pero barbero, le mandamos porque todos saben a Beli que el gorupo es el consentido! Yo lo sé. Capaz llegó el gorupo y me hizo pa' un lado. No, no llores, no llores. ¡No es justo! No. Pues si yo inicié con ella. Sí, pero se tiene que renovar, o sea, gente nueva, talento nuevo, sangre joven. O ¿pero sea, qué talento tiene el gorupo? Nada más porque canta su canción al baile de Pepo. Pues o la Pepo Cumbia. ¿Qué ¿Eso qué? Oye, y no te quisieras de Pepo. No tiene nada que ver con la cerdita, ¿verdad? No, ese es Pepa Payaso. Hombre, no. Es otra. Qué bárbaro, qué porque bárbaro. Como está la onda de las demandas, ten cuidado, güey. De seguro te está viendo mi mamá, ¿Quién es tu mamá? ¿No es Beli? No, es tu tutora. Beli es tu tutora. Es mi tutora. ¿Y tu jefa cómo se llama? Mi mamá se llama Doña Beta. Sacada de la manga, Puyol. Sacada de la manga. Sacada de la manga el nombre. En Europa. Ajá. En Europa será. Europa. O sea, bueno, oye, Beto. Ahorita vamos a pasar también con los invitados, pero te quiero poner un reto porque no sé cuánto llevamos de programa. Te quiero poner un reto. Fíjate que ¿sí? Ahorita no ando haciendo reto. Pues ni modo, te amuelas porque te dijimos cuando viniste. Oye, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo sencillo. hable bien. Me trabé, perdón. En lo que saca lo del reto, gracias a la gente que está conectada, para es Amy, ahorita. Para Dina, para Sael, para María José. Para Ileana Pérez, que están ya en sintonía y a través del Facebook y YouTube. Ya lo habíamos hecho hace unos 15 días, cuando vino Pompo, que en paz... Pompo con nosotros. Le mandas un abrazo a Pompo, que se recupere, que anda malito, hombre. ¿Sabes quién es Pompo, va? ¿Fue el que les quitó el programa? ¡Ya quisiera! ¿Ese que acaba de entrar? ¿Los payasónicos? Sí, sí lo conozco. Sí, la payasonecumbia, nominados a un Grammy. ¿Ustedes ya están nominados a un Grammy? Por favor, yo no necesito ustedes eso. Ustedes tienen premio lo nuestro, ¿ah? ¿Cómo sí. se llama? Premio grande. Premio lo grande. Hombre, qué bárbaro. Premio grande. Ven, Beto, ven. A ver. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Mira, este va a ser tuyo. ¿Este? Duérmete, güey. Nada, es cierto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una torre. Vamos a hacer una torre con... Nomás que a veces estoy tapando la cabeza. Una torre con las... ¿cómo tuercas. Se llama, Pepe? Tuercas. Mira, las por tuercas. Ejemplo, aquí uno. Aquí dos. Aquí tres, aquí cuatro. Échale, sí se puede. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, ya perdiste! Bueno, así es, Beto. El que lo haga, la torre más grande en un minuto, gana. Oye, hay premio, ¿eh? ¿Qué bolsita premio es? Con naranja y colación. Como las que estás acostumbrado cada vez que vas a piñatas. ¿Ok? ¿Listo, Beto? Ok. Vas, primero los invitados. Ahí va. Échale, Beto. Ponme tú música, puedes, Gibi. Beto. Ay. No sabía que venga, tenías cuatro si se puede, dedos. Beto. No me desconcentren. Mira. Ay. Míralo. Te voy a ayudar. No me tape los ojos. Espérame. Échale. Llevas dos. El tiempo corre, Beto. Rápido. Míralo. ¿Estás bueno para... No llores nomás, espérate. No estoy llorando. ¿Estás bueno para echar el azúcar en los churros? Otra vez. A ver, relájate. ¿Tomaste mucho azúcar antes de venir o qué? No. Estás así, relájate, ve tú. A ver. Órale, échale. Ahí va. Y te haces así. Sí, te estás sudando la mano, ¿verdad, Beto?
¡Ah, mira, dos de hilo, Pepe! ¡Oh! No, dos más y te llevas el premio, Peto. Ya, hombre, tenemos un premio, échale. Beto. ¡Premiesote! Ah, así está el premio. No, o sea, no, es otro modular. Ahí va, mira, lleva cuatro, Beto. Ay, ¡eso, Beto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí ay, vas, ahí ay, vas, Beto! ¡Ahí vas! ¡Ah! ¡Cinco, lleva cinco! Oye, ¡ay! ¡Échale, Beto! Oye, ay, qué bruto, ay, qué bárbaro. Ya. No me gusta este juego. No, porque eres malo, por eso no te gusta. Porque eres malo. No. Que la gente que es buena le va bien en la vida. Mira. A ver. No, a ver, ¿qué? Tú ya perdiste, sigo yo. Cinco. Tú hiciste cinco. Échale, Vivi. Vámonos, tiempo. Échale, dale, dale, payaso. Tú puedes. Este lo vi en un minuto para ganar y lo repetimos. No vayas a tumbárselas, Beto, ¿eh? No, 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 Beto, no seas así. Mira, mira, ¿de qué lado? ¿Por qué le soplas? ¡Ay, no le soplé! ¿Cómo no? El vato que está ahí le sopó. ¿Cuál? O sea, tú le sopaste. Nadie, no hay nadie. Una más, Beto. No. Oye, Beto, mientras yo te gano el reto, uh-huh, dime algo. Dime algo. ¿Algo? ¿No extrañas la televisión? No, ¿en para serio? Nada. O sea, no extrañas hacer... Oye, ¿qué pasó con los yoplicuates? ¿Te acuerdas? No, hombre, ya ni me acuerdo. ¿A poco todavía existen esos? Sí, todos los venden los yoplis. ¿En serio? Pero sí eran cuates tuyos porque de pronto vi como que te la acercabas mucho a la yoplicuata. No, 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 no. Yo soy de Danonino. Ah, pero pues, avísame, traigo... A mí me gusta el Danonino. El yoplino. Pero cuando te pagaba hace mucho tiempo no decías eso. ¡Ay, o sea, buenas con el metiche! O sea, hasta menciones hacías. Ah. Ya van cuatro. Mira, compi, hecho. Mira, compi, ¿de qué lado? Mira, 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 no, compi. No, no, voy a voltear. ¡Ah! ¡Eh! ¡Tembló! 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 Sí, tembló. Oye, antes de irnos rápido porque ya menos acaba el programa, voy a pasar a unos amigos, Beto, que me trajeron un regalo. Ajá. Que creo que tú también por ahí vas a tener. Pásale, mi querido Eder. Son mis amigos de... Ah, caray, ya se me olvidó acá. Mira, me trajeron un regalo, vea. Pásale. No empieces, Beto, relájate. Hola, Rorrita. Relájate, Beto. Chiquillo. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Son de Arte y Colectivo. Eder, gracias. Y trajeron un detalle, Pepe. Ajá. Que a la gente, que la gente que nos está viendo y que también quiere a lo mejor algún detalle como esto lo puede hacer, porque el día de hoy... Pásame, Beto, el micrófono. Sí está prendido este, ¿va? Nos trajeron un detalle y ellos vieron en su momento la figura tipo Funko del así doctor es. Manuel Lelao. Bueno, ellos la hicieron. Y ellos ahora nos fueron traen, los creadores. Nos traen, toma tu micrófono, nos traen un detalle. A ver, platíquenos, Eder. Bueno, pues viendo la trayectoria que traes, compadre, y el programa tan bueno que está, pues quisimos traerte un regalo acá para que puedas tener siempre un bonito recuerdo de tu programa. Esperemos que te guste mucho. Mira nomás. Un chorro de cariño. Mira nomás. ¡Bravo! Mi figura de colección de Cocolocho. Que esta ya la pueden encontrar en los Oxxos. No, no, no. Ya estaban en venta. Oye, esta lo hacen a mano. Ahí está. El muñequito que también, atención, porque la gente que quiera hacer alguna figura, también personalizada, se pueden contactar con ustedes. Es correcto, hermano. Y ahí lo pueden hacer. Sí, todas las figuras que hacemos son totalmente a manos, artesanales. Obviamente le metemos todo el cariño, son esculpidos con resina, una por una, cada uno de los detalles. Si puedes ver ahí, inclusive viene el detalle de tu pantalón, la gorra, la nariz, todo, absolutamente todo. Está súper, súper interesante. No, acá está. Ahí tiene el velcro atrás. Yo quiero saber, ¿y para cuándo la mía? Muy pronto, dentro, muy hay que pronto, pagar. Pregúntale a tu no, productor. Hay que pagar, hay que dar un anticipo. Mira, mira, si no, que si no se... tenías dinero. Una mensajilla. una mensajilla en Instagram y en YouTube. Un saludillo personalizado. Mira, ahí está. Ahí está el mira, tiene la gorra. Tenis, todo. Este se llama Junior. Este se llama Junior. Ay, qué bonito. Ay, mi Junior. Venga. Es Cocolochín. Cocolochín. Ahí está. Oye, ¿de no qué se está te hecho? Voy a caer. Es por resina. Favor, con eso de que el saco no te queda. Ahí está, míralo, ahí está. ¿Qué te quisieron decir? No, que estoy marrano y lo acepto, Beto. No, yo no dije eso. Yo lo acepto, que estoy gordo, pero mira, ahí está. Entonces,
Oye, redes sociales para que la gente lo siga. Colectivo.Arctic, Facebook, Instagram. Ahí nos pueden seguir, nos mandan mensaje, pidan su figura para regalos, bautizos, todo. Divorcios, todo. Pueden hacer todas las figuras, ¿verdad? Todas, exactamente. Y con accesorios y todo. Eso sí es. Mira, está, hoy está pesada, ¿eh? No está. No es como un. No, no, de los. Este es bueno, no, de calidad. Sí, sí, está pesada. Pero déjalo caer. No, no es cierto, no es cierto. Oiga, ahí está. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente de Arte Colectivo que están participando con mucha gente. También el de Manuel de la O, el de Doctor de Gatell. Y ya van varios artistas que nos han contactado. Próximamente. ¿Cómo quién es? ¿Cómo quién? ¿No se puede decir? No puedo decir todavía. Pero son figuras súper, súper bonitas. Laura es la que hace toda la parte digital, diseño de la caja. Todas las cajas son personalizadas una por una y viene tu texto. A ver, enséñala, enséñala. Mira, y aquí dice atrás, a ver si lo podemos leer ya para que lo vean ustedes y seguir con Beto y sus cosas. Dice Cocolocho, ay, no, Cocolocho Payaso. De la dinastía Cocolochina de Chile, amante del Tonayán y amo de los señores teporochos y al cuidado de Monkey Moyo, dueño del circo chino de Coquín. Cuídate, güey. Y aquí está. ¡Eso! Aquí está Arte Colectivo. Gracias a Ede. ¿Tu nombre cuál es? Laura. Laura, que es la que lo chequen ahí para en sus redes, ahí es la que está ahí haciendo todo también el diseño y todo esa mano. Y Talento Regio, que aquí está, y que ya traspasó también ahí en varias partes de la República. Gracias, payasos. Llegaron hasta Londres los de Londres. Hasta Londres. Wow. ¿Ya? Felicidades. ¿Los tuyos, Beto, para cuándo, Beto? Nada más, que me digan. El tuyo va a estar fácil, pues, porque pues es redondo. Nomás. Pregúntale, Puyol. ¡Puyol, te hablan! ¿Hasta de qué lado? Oye, pues ahí está, mira, muchísimas gracias a la gente de Arte Colectivo, muchísimas gracias, Eder. Gracias por esta figura que ahí va a estar presente cada miércoles. Aquí va a estar Junior. Junior, aquí va a estar yo. No se me vaya a caer, ahí está Junior. No, ya mejor guárdalo. Ahí está. Pues, está a jugar, Beto, relájate, mira. Ah, oye, huele nuevo. Huele a resina. Nuevo. Para monearse está bien. No, cállate. Huele, no, no les digo. Que llegues. ¿Qué traes ahí? No, es un muñequito. Traigo un mono, literal. ¿Un mono? Es un mono. Ay, disculpen, es que le falta un tornillito. Sí. Ay, ya está. Gracias, Eder. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Que vaya muy bien. Síganos en redes sociales. Gracias, Beto. Gracias. Chócala, Beto. Ahí está, mira. Ay, horrorita. Nada perdido, morro. Tienes 5 años. Por favor. Te marco. Hazte para acá. Siéntate acá. Mira, aquí voy a dejar la bolsa. Aquí lo voy a poner. Junior aquí se va a quedar conmigo. Oye, Beto. ¿Y mi fruta? Terco, no hay. Ya hasta se va a acabar el ya programa. Ya se va a acabar el programa. Mira, hombre, te digo. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a invitar a otro programa, pero quiero que así venga Beli. Que venga Beli, que vengan todos los personajes, los que se puedan, los que quepan en la camioneta. ¿En qué se mueven? ¿En un camión, en un trailer? ¿En qué se mueven? En una van. En una van, y si caben todos los 16 monos. Claro, es más, ya hasta voy a contratar un trailer. Ah. Una trailer, como dicen los... ¿Pero para qué quieres a todos? Pues para conocerlos. Esta es su casa, Grupo Real Alegría es su casa. No, te vas a aburrir, en verdad. No. Oye, mira, aquí lo voy a dejar. Sí, ya me aburrí contigo. Ah, qué infeliz es este, ¿fíjate cómo es? Ahí está. Y me dijeron que lo tratara bien y mira cómo... ¿Y esa guitarra que está de qué lado la puedo usar? No, chavo, es para puro adulto. Tú tienes 5 años. Ay, me disculpa, tengo 7. Pásamela, porque ya nos vamos, Beto. Y quiero ponerte... Que toque la guitarra. Quiero ponerte que le dediques algo a Beli. Nada más que se nos reventó una... Pues es una guitarra serenera. ¿Qué puedes esperar? Ten. A ver. ¿Sí la sabes ahí? Es al otro lado. Es al otro lado, chavito. Al otro lado. ¿Al otro lado? Ahí está, así mero. Ahí está. ¿También la puedo rayar? Sí, sí, ¿tú la firmas? ¿O te la firmas? Sí, son 5,000 pesos. O sea, tan fregada está la situación con los shows infantiles, híjole. Está bien, hay bronca, entonces hacemos un cheque. Échale. No, no, luego ese cheque no va a tener fondo ni nada. More than words, échale. Seguirá la... Muchísimas gracias, estuvo Beto con nosotros en esta noche del día de hoy. Gracias, se acabó el programa. A todos los que nos vieron próxima semana, pendiente, porque a lo mejor no sabemos qué más sabe, pero va a estar alguien importante. ¿Quién sabe quién vaya así, a estar? Oye, Beto, antes de irnos, vente. Mira, ten, agarra. Ya dame eso. ¡Mi mono! ¡Junior! ¡Uy! ¡Lo se va a romper! ¡Cocolochín se cayó! ¡Para eso se lo trajeron! ¡Para que lo maltrate! Tiene garantías ya, Junior. Ya no le hagas caso a este mono de cabeza de melón. ¡Ay, se rayó! Te está diciendo, güey. Digo tú, Beto. Ahí está. Oye, Beto. ¿Dónde? Quiero que le hagamos un dibujo a Beli. ¿Dibujo a Beli? Sí, que tú le lleves un dibujo a Beli, mira. Como en la primaria que te toca hacer cosas, porque ya nos vamos, mira. Yo te vas a platicar qué es lo que viene para Beto y Beli, qué es lo que sigue más adelante, qué van a hacer,
¿Qué viene de la gira? Porque sé que todo se paró. Tenías una gira muy extensa, Beto, platícame. No, demasiado. Íbamos a ir a Argentina, otra vez a Estados Unidos, a otras partes de las ciudades y países y todo. Se paró todo. Pero se pospuso. No está cancelado. Hay que decirle al público que no está cancelado. No está cancelado. Está pospuesto. Es más, las personas que ya tienen sus boletos no se preocupen porque esos boletos los van a volver a utilizar cuando se pueda realizar la función. Solamente estamos esperando que nos dé luz verde. ¿Quién tiene que dar luz verde? ¿Quién para decirle? Porque yo también ya estoy cansado que no pueda ver a Beto en los eventos. ¿Quién? Las autoridades. ¿Pero quién? ¿Quién es el mero mero? ¿Quién no te está diciendo, no jales cabeza de melón? ¿Quién? No, pues todo, presidente, gobierno, todo. O sea, por eso no podemos... No podemos hay que trabajar. Darle luz verde a Beto ya para que salga. ¿Ibas a ir a Argentina? ¿Qué otro país? Argentina nomás, ¿verdad? Nada más Argentina. Porque estaba más chino. ¿Qué parte de Argentina? ¿De Buenos Aires? Preguntan que a Chile, ¿cuándo va a Chile? A Chile se me hace que el otro año. ¿El otro año? Chile, Paraguay, Uruguay. Perú. Belice. Colombia. Apodaca, San Nicolás, algún sendero, alguien que se apunte. Pues es que como tú nada más has ido a San Nicolás, Escobedo, Apodaca, Guadalupe. Estás loco, Beto. Lo más que he ido es aquí a dos cuadras, unos masajes. Hombre, te digo, qué bárbaro. Oye, Beto, ahí va. Mira, a ver, qué bonitas que las llaves nos trajeron. Ten. A ver. Esas son tuyas. Vamos a dibujar el arco iris, Beto, pon atención, Beto. Y el hongo. ¿Alguna vez has fumado, visto un hongo cerca? No. Ya es como son chiquitos los honguitos. Entonces, te vas a meter el hongo. Beto, pero el reto es que lo pintes bien. No quiero que te me salgas de la línea ni que hagas tu payasito, ¿eh? Chisachi, ni que fueras mi maestra. Pero eso es que es un regalo para Beli. Se lo vas a llevar. ¿Qué te enseñaron en el programa de Cocolocho? Esto, Beli, ya, o sea. No, yo no voy a decir nada. Nada, ándale, no me ándale, enseño ándale, nada. Ándale. Vamos a empezar. El arcoíris lleva muchos colores. ¿Te sabes los colores del arcoíris? Amarillo, azul. Rojo, verde, rosa. Verde. Morado. Todos esos. Vamos a pintar. Fuchsia. No se vale salirse del... Ya, ponte a colorear. Mira, tú. Es que te estoy viendo, ¿no? Que te había visto las manos, Beto. ¿Qué? Cuatro oreros. ¿Cuál es el del medio? ¿No tienes? No, deja mis dedos. Yo no te digo nada por tu barba. No, pues... Por intento de barba. Se llama piocha. Piocha de chivo. Mira, ahí va. Ahí va, Beto. A ver, ¿quién gana pintar el arcoíris? Échale un minuto, Pepe. Échale, vámonos. Ya está contando. Si saliste de la línea, Beto. Ya lo dijiste. Pues porque veo que te está saliendo, morro. Ahí va. Beto, ¿y en qué escuela vas, Beto? Beto, ¿en qué escuela vas? Yo voy a colegio. ¿En cuál colegio vas? A un colegio privado, no te puedo decir nombre. Pues aprovechalo, porque como está la situación, al rato vas a pública. Como está la onda de los shows... Oye, Beto, ¿cuál es el show que más te ha marcado en toda tu carrera, Beto? ¿Que te ha gustado más? ¿Más? ¿Pero sí. En qué aspecto? En el aspecto de que, por ejemplo, pues la gente se... Sí, de gira. Sí, ¿por qué? ¿Sí sigues haciendo piñatas o no? ¿Ya no? No, pues ya eres fresa, ya. Ya ves, pompo, hasta vasos locos, güey, tú no. Oye. A rato yo voy a poner a Beli a vender sus empanadas. ¿Haz empanadas, Beli? Sí, de cajeta, de piña, te de voy calabaza. A sacar, vas a ver ahorita, un susto con mi dibujo que voy a hacer. Cálmate, payaso. Mira nada más el dibujito que me está saliendo. Voy a poner otro color rojito. ¡Y tiempo! ¡Ay, feliz a ver, ¿cómo? Cabeza de melón! ¡Ay, eres tigre, va, Beto! ¿O rayado? Rayado. No, eso. La verdad no le voy a ningún equipo. Mira, no, sí me ganó. Ay, qué feo está tu dibujo. ¿Pareces un niño de kinder? Soy un chamaco. Mira, a ver, está. Enséñenlo a la cámara. Y me faltó una, pero porque perdí tiempo explicándote las reglas del juego. Por eso. Ahí está. Ok, uno más. El último, Donguito, porque ya nos vamos. Rápido, mientras dibujamos, Beto, dile a toda la gente en tus redes sociales dónde te pueden encontrar, qué onda con los saludos, cuánto cuestan. Toda esa onda. Los saludos los pueden encontrar. ¿Por qué no dicen eso? A ver, ¿cuánto andan, Puyola? Pero para que la gente se dé cuenta. O sea, ¿cuánto no salió? Que lo chequen en la página, porque no. Eso está caro. Es como, ¿cuánto están? Eres como las doñas de que venden cosas en Facebook. Oiga, ¿cuánto por las chanclas? Inbox. ¿Para qué pones inbox? Dime que cuestan 100 bolas. Dime, entonces, 100 mira, bolas y ya. ¿Para qué, qué me haces de meterme a inbox? Tranquilo. No. Vamos a hacer algo. No, a ver, ¿dónde, ¿dónde está el lobo lobito? Iba a venir también el papirri, ¿no? No, se la bañan. Ok, entonces la página es belibeto.tv. Sí, punto TV,
Ahí pueden encontrar los saludos personalizados, algunos souvenirs ¿cómo, de Beliveto. ¿Cómo qué se puede hacer de saludos? ¿A qué tipo de saludos puede ser, Beto? Ah, pues puede ser de cumpleaños o solamente... Hay gente que nada más quiere un saludo para sus niños y les mandamos un saludo, o sea, con todos los personajes. Tú, o si nada más yo, nada más Beli, nada más Pepo. Tú y tienes ya el OnlyFans. Uh-huh. ¿Ya terminaste? ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿El Only qué? Ya terminé. Solo fans. Tiene solo fans el Beto. Ahí está. A ver, ¡ay, espérate, Beto, tan rápido! Oye, Beto. Oye. Un ejemplo de saludo, ¿cómo sería? Ah, un saludo desde que. ¡Hola, amiguito! Te mando un saludo hasta, no sé, hasta Tijuana, para mi amigo, a mi amiguito tal. Espero que lo estés pasando muy bien. Guara, 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 y así. Oh. Muy básico el saludo, muy básico. Muy básico, Beto. ¿Crees? Muy sí. Básico. Yo haría, yo en mi cuenta de Twitter. ¿Cómo sería? A ver, manda uno tú, payaso. Por ejemplo, está en la cuarentena. Morro, ya levántate, no seas huevón. Ya hay que levantarse, a aprender el día, a buscar el pan de cada día. O sea, ese sería un saludo chido, Beto. Personalizado. Por eso no te compran, no te contratan. Pues no, pero sería más natural, Beto. Estás muy fresa, Beto. No, pues es que soy un niño. Ah, ahorita cuando salió la chica, ¿no eras un niño? ¿Eh? Cuando salió la chica de colectivo, de arte colectivo. Ponte a pintar lo que debes decir. ¡Ra, ra, ra! Pensé que era porra. Espérame, está en término. No, oye, Beto. Bueno. Entonces ahí están los saludos. Página belibeto.tv. Sí. ¿Qué más hay ahí? Ahí pueden encontrar los souvenirs de Belibeto, como el vestido de Beli. ¿Ya no estás acá por Simón Bolívar? ¿Eh? No, ¿verdad? No, esa es otra casa. No, esa era otra casa. ¿Qué tienes? ¿Por qué le andaban vendiendo la casa? ¿Estaba embrujada o qué? No sé, pero ¿cuánto bueno querías saber por la casa? Bueno, ya. Está bueno, déjame, está bueno, déjame hacer mi anuncio. Oye, ¿qué más vendes en la tienda ahí de virtual de Beli Beto? Ah, pues los peluches de nosotros también pueden encontrar. O sea, ¿yo puedo encontrar tu peluche? Sí. Dame dos. Ahí pueden también encontrar las peluches. Mochilas de Beli Beto, las peluche libretas. De Beli no hay. ¿Peluche de Beli no hay? Sí. Todo hay de Beli y de Beto, todo. Todo. Oye, hasta Beto, el gorup, mande. ¿Y qué opinas de la piratería? ¿Donde quiera la venden? Digan, no a la piratería. No, ahí, no eso, a la piratería. Oye, eso por sí es cierto. Porque de pronto parece que en cualquier semáforo hay Pepos, hay Betos, hay Plin Plin, hay Pepa. Pero pues valen 100 bolas, entonces a veces es que conviene no, más. No, deja tú, están todos deformes. Ni eso se sí. Parecen a mí. Se parecen a Beto del 95. Se sí. Parecen al Beto de 95. No, se parecen a ti, ya de cuenta. Sí. No. Entonces en esa página pueden encontrar original, todo eso. Todo pueden, original. Exactamente, original. Y pueden checar también las fechas de la gira. Ahí okay. Les van a aparecer. Ya nos dijiste, la fecha de la gira. Dime algo nuevo. ¿Qué no más seas envidioso. ¿Qué más vendes, Beto? ¿Qué más bueno, vendes? Que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que también, es Beli Beto Oficial. Beli Beto Oficial. ¿Cada cuándo subes material ahí, Beto? Cada martes. Oh. ¿A qué hora sale? A las 2 de la tarde. ¿Cuánto te toca por cada video que sube? Eso no te importa. Bueno, y también pueden encontrar cualquier cosa de nosotros en EMSA, la del borreguito. Ay, ¿también estás en EMSA? Claro, para que veas. Oye, ¿y qué encontramos ahí? Ay, puedes encontrar todo. Ahorita están las mochilas, el Beli perfume, el Beto perfume. ¡El Beli perfume! ¡Claro! Oh. Cuídate, Britney, Paris, ya llegó el Beli perfume de Beli Treviño. ¡Y el Beto perfume! Ah. ¿En serio? Oye, Beto, ¿es en serio eso? ¡Es en serio! Oye, ¿y a qué huele? Bien rico. Ah, ¿cuánto anda el Beli perfume? No me digas, inbox. Inbox, chécalo en inbox, manda un mensaje a inbox o puedes mandarnos un mensajito a la página de www.belibeto.tv. Oye, me da mucho gusto, Beto, y le mando saludos a Beli. Qué chido que estén haciendo todo eso porque hay muchos fans que te siguen, muchos niños que te siguen, sí. Mucha gente que le gustaría. Ah, oye, porque también venden los trajecitos de Beto, ¿verdad? Ahí está la fotografía, está la fotografía del Beli perfume. Pues no voy a parar, ya es que batalla para pararme. No te dé pena. Vas a ver. El Beli perfume. Ah, míralo, ahí está. ¿Y tiene rasca? Oye, ¿huele también? No está caro, ¿eh? No está caro. No voy a decir la cantidad, pero no está caro. Menos de 500 bolas y cuesta y te dura, pues, un buen rato, ¿ah? Sí. O sea, está grande, aparte está grande. Se ve calidad freche, pero sí está chido. Pásaselo. Ahí lo mira, ahí para mostrarlo. Ahí está, mira, déjame. Uy, es Android. Ah, no, sí, es iPhone. Ah, pues yo jamás, ¿no? Jamás, amigo. Jamás. Nunca. Jamás. Mira, ahí está. Ahí está el perfume de Beli y Beto. Oye, muy, muy. ¿Qué? Felicidades, Beto. Felicidades, Beli. Qué bueno que estén. ¿Qué más vendes?
¿Lapiceros? Impermeabilizantes, ¿qué más vendes? Próximamente. Afinaciones para sí. Chevys, ¿qué onda? Los asados no han hecho. Mira, aquí están los muñequitos de quién. Las botas de Beli. Sí, las botas. Las botas. El traje de Superbeto también está. Oh. El Superbeto. No, mira, pues es que hay que aprovechar. Es que ahorita el merch es el que se mueve, Beto. Sí, ahí está el dinero. En la tele no está. ¿El micrófono? ¿Qué? ¿Se apagó o qué? Se le fue. Oye, ¿ese quién es? Ah, la tortuga. Sí, es la tortuga. La tortuga. Ah, le faltó la tortuga, entonces. La bruja, 17. Perrón. Oye, Beli Beto, está muy padre la página. Me encanta, me encanta. Y ahí lo podemos comprar en línea. Sí, lo pueden comprar en línea. ¿Y cuánto tiempo me llegaría? Mira, hasta pues depende de volar al siguiente día. Oh. Hasta Bugs Bunny está aquí. ¡Ese conejo malapata! Bugs Bunny, ya después de un problema de rehabilitación. Le voy a decir al conejo malapata. Ahí está. Es malo, ese conejo. Este sí es malo. Me había traído al conejo, ¿verdad? Oye, pues el libro para colorear, todo venden. Todo. Mira la almohada, la piñata. Próximamente hasta voy a sacar calcetas de Beto. Mira, cubrebocas. También. Sí, cubrebocas de Beli, no, el mío. No, pues el chiste es sacar lana. Oye. Para que te des una idea. Ah, qué bueno, me da mucho gusto, Beto. Todo el merch de Beli Beto está en la página de belibeto.tv. Ajá. En EMSA también, ahí para que usted... regrésalo, porque así se le han perdido varios a Puyol. No, hombre, sí, se tú... le perdieron, pero contigo. Bueno, ¿y mi fruta? ¿Qué edad llega? Ya no hay fruta, ya se acabó el programa. Si quieres, llévate las crayolas y di que te fue bien. Bueno, me parece perfecto. Oye. Así me trataste, le voy a decir a Beli, le voy a decir, te van a hablar para invitarte y le vas a decir que no. No te creas, es guasa. No te creas, Beli. No te creas, es guasa. ¿Lo estás viendo, Beli? ¿Cuánto anda el trajecillo de Beto? Inbox. Lo que tenga que estar. Inbox. Manda inbox. Inbox, exacto, inbox. Oye, Beto, pues ya nos vamos rápidamente. Invita a todo público para que te siga, esté al pendiente de todo lo que andan haciendo. Que no se desesperen, que próximamente van a salir todos ya a hacer el show y que se sigan cuidando. Dale un consejo a todos los chavillos que nos están viendo, que se cuiden. A todos los niños les aconsejo que no salgan de su casa, solamente estén ahí con su familia, por favor. Cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos cada ratito. No, si van a estornudar o toser, por favor, cúbranse con algo para evitar más contagios. También a los papás les pedimos lo mismo. O sea, que cuiden a sus niños, por favor. Si salen... A los bebés, ajá, a todos. Los bebés, gente mayor. O los abuelitos, hay que cuidarlos. Sí, a Beli por eso no vino, porque la estábamos cuidando que no fuera... Digo, o sea, no vino por lo mismo de que hay que cuidar a la gente más vulnerable, tú, Beto. Oye, pues... ¿Por qué estás aquí, entonces? No, tengo que venir, pues si no... Tengo que hacerlo, Beto. Te platico fuera. Te platico fuera del aire. Que pronto vamos a repetir viaje espacial por String Time. ¿Pero para qué? Si ya lo vimos. Bueno, si tú ya lo viste, hay gente que no lo ha visto. O sea, es como el chavo, ya lo ves y ya, ¿para qué? O sea, bueno, ¿cuándo va a salir viaje espacial con Beto? Próximamente. No. Estén al pendiente. O sea, todavía repetido y todavía no sabes cuándo. Es que todavía no me dan la fecha ni la hora, entonces deben de estar pendientes en nuestras redes sociales, que son Beli Beto Oficial, tanto en Instagram, Twitter, Facebook y todo, YouTube. MySpace, Fotolog, todo. Snapchat. Y hasta en TikTok. ¿Tienes TikTok? Claro. Ahorita hacemos un TikTok desde el de digital. No te voy a hacer rating. No te voy a dar rating. Bueno, entonces próximamente, cuando dicen próximamente es que no tienen fecha. No, está pendiente. Por eso, no hay fecha, está pendiente. Es como nosotros, cuando tenemos eventos, y ese es un secreto de Pasillo Radio. Shhh. Cuando nosotros decimos, y más artistas, ya no tenemos más artistas. No, sí hay, ¿qué pasó? Ya son todos. No, qué bárbaro. Nosotros cuando decimos, y más artistas, ya son todos, Beto, ya no tenemos nada, güey. No. Ya son todos, se fregó. Es igual contigo. No, qué bárbaro. O sea, artista atención, sorpresa. Gente que diga en las estaciones de radio, y muchos más, ya no hay más, ya son no hay todos. Más. Sí, son los tres que invitaron y ya se fregó. Entonces viví engañado siempre. Toda la vida, desde Viva la Radio vivías engañado, Beto. No es posible. Desde allá vivías engañado, morro. Entonces las cosas no son así. Entonces la gente no hay que engañarla. Entonces próximamente viaje espacial con Beli y Beto. Por Stream Time. Muy es bien. ¿Qué es eso? Es una plataforma. Oh, mira qué moderno, ¿sabes? Y de canciones como que pueden bajar en su celular, en su tablet. También cobras, ¿ah? Claro. ¿Qué crees? Híjole, mendigo, güey. Pues hay que pagar para que lo transmitan. Pues sí, ¿cuánto anda el boleto? $169 ya con IVA. Ah, mira, súper bien. Y te dan tu ticket y todo eso. Está barato. Y el que llegue temprano agarra mejor lugar.
No, lo puede ver toda la familia. Nada más compras un acceso y puedes invitar a cualquiera a tu casa y pueden verlo desde tu televisión. Yo voy a comprar un acceso y lo voy a poner en todas las plataformas, lo voy a subir para que sea en grupos Mercado de Tres Caminos. Te van a bloquear, es lo que va a pasar. San Bernabé, ropa usada para bebé, todos esos grupos. Compre-venta de autos. Compre-venta de autos, ropa de segunda mano. No sigan los pasos de él, por favor. En todos esos grupos voy a subir el de viaje del espacial con Beto y Beli. Oye, demandado. Ah, ¿tú crees? Pero bueno, oye, Beto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. La verdad, te admiramos mucho. Me gusta mucho lo que haces. 25 años ya de carrera. Realmente, pues pocos aguantan, Beto, Pocos aguantan. Si se aguantara a Beli, está cañón. Entonces, Te admiro mucho, Beto. Te agradezco mucho. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Siguen todas las redes sociales. Ya nos vamos, payasos. A todos, Pepe Reyes. Gracias. Gracias a ti, payasito. Oye, gracias, a todos los que estuvieron. Espérate, Gibby. Pausa, Gibby. Lo único que haces es un botón y la riegas, güey. Un botón le picas y la riegas. Oye, a todas las... de Miguelito. Te digo. Y le decimos Gibby. ¿Sabes por qué, Gibby? ¿Por qué? ¿Viste la serie de iCarly? Está idéntico, míralo. El Gibby. Es igualito al Gibby. Se llama Samuel. Oye, gracias a toda la gente que estuvo conectada. Muchísimas gracias. Próximo miércoles. Así para es. Que nos vean. Pendiente del invitado. Ahí cuando decimos pendiente, es igual que tú. Okay. No sabemos quién. Ok, no sabemos quién. No sabemos quién, pero vienen cosas chidas en el show. No olviden suscribirse a nuestro YouTube. Canal de YouTube, /digital-mx. Perfecto. Estuvo con nosotros Beto. ¡Vámonos! Saludos, Beli. Gracias por habernos prestado, Beto. Gracias. Adiós. Esto fue todo en Cocolocho Late Show. Bye, bye. ¡Adiós!